buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Una servidora Edith Febles acompañándoles aquí en La Cosa Como Es. Agradezco a la gente que está a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Ahí entran ustedes, pueden suscribirse, compartir el contenido, y saben que de esa manera también aportan y robustecen esta oferta informativa. Voy de inmediato con el boletín de las 11 de la mañana al Centro de Huracanes de Miami, porque estamos muy pendientes de lo que pasa con Dorian. Ya República Dominicana ha emitido varias alertas y avisos. A las 11 de la mañana el Centro de Huracanes de Miami hace lo propio. Ay, el gobierno de la República Dominicana ha emitido un aviso de tormenta tropical que va desde Isla Saona hasta Samaná. El aviso de tormenta tropical ha sido descontinuado para una serie de islas. Les resumo las vigilancias y los avisos que están en efecto según el Centro de Huracanes de Miami y su boletín que acaba de salir. Una vigilancia de huracán está en efecto para Puerto Rico y para República Dominicana desde Isla Saona hasta Samaná. Un aviso de tormenta tropical está en efecto para Martinica, Puerto Rico, República Dominicana desde Isla Saona hasta Samaná. Una vigilancia de tormenta tropical está en efecto para Dominicas, para República Dominicana, desde Isla Saona hasta Punta Palenque, República Dominicana, desde Samaná a Puerto Plata. Una vigilancia de huracán significa que condiciones de huracán posibles dentro del área bajo vigilancia son posibles. Típicamente, una de tormenta tropical anticipados ocurre en condiciones que pueden dificultar los preparativos al aire libre. Un aviso de tormenta tropical, si se dice que se espera condiciones de tormenta tropical dentro del área en las siguientes 36 horas, que es lo que tenemos nosotros. Una vigilancia de tormenta. Bueno, a las 11 de la mañana, el centro de la tormenta tropical, Dorian, ha sido localizado por datos de un avión de reconocimiento de la Reserva de la Fuerza Aérea. Entonces ya lo han estudiado. Se espera que este movimiento continúe hasta esta noche, seguido por un giro hacia el noroeste el miércoles. En el pronóstico de trayectoria, el centro de Dorian se va a mover hacia el noroeste el miércoles. En la trayectoria pronosticada, se moverá a través del este y noreste del Mar Caribe durante los próximos días, pasando cerca o al sur de Puerto Rico el miércoles, moviéndose cerca o sobre el norte de la Española, eso es decir, República Dominicana, Haití, toda la isla, el jueves. El jueves en la noche y el viernes se pronostica que el centro de Dorian se mueva cerca de Turcos y Caicos y el sureste de las Bahamas. Los vientos máximos sostenidos permanecen en 85 kilómetros por hora con ráfagas más altas y se pronostica algún fortalecimiento lento durante las próximas 48 horas. Se pronostica que Dorian esté cerca de fuerza de huracán mientras se mueva cerca de Puerto Rico y el este de la Española. Así que estamos bajo un aviso de tormenta tropical y bajo una alerta de huracán a tomar las medidas preventivas del lugar. Señores, ya lo saben, que no haya muertes por esta causa. Seguimos aquí trabajando, vamos a hablar de otros temas a esta hora de la mañana. El caso de César Emilio Peralta y toda esa red constituida que las autoridades dicen que se dedicaban a lavar activos a través de innumerables centros, muchos de ellos muy públicos, sigue dando de qué hablar. Hoy vamos a hablar de esas redes, vamos a hablar de la impunidad en el área, vamos a hablar de los casos que hemos tenido en este país y vamos a hablar de si es posible tener una red de esa naturaleza sin contubernio oficial. Cuando regresemos de la pausa, yo estaré con Félix Damián Olivares, abogado.